Vamos a otra información de lo que está pasando en el mundo. Miren, eh, tenemos que empezar con lo que está sucediendo allá en, en Rusia. Aquí es donde se alcanza a ver cómo están destruyendo estos son depósitos de armas, de municiones, en ese país, en Rusia. La Armada Ucraniana está publicando videos de ataques a las instalaciones rusas en Kimburn Spit, donde se informa que almacenes de municiones y combustibles habrían sido totalmente destruidos. Parte de lo que está pasando y la estrategia que tiene ahora mismo eh, Ucrania dentro. De Rusia. Y miren, vamos a, a los detalles, a lo que está pasando en aquella región, ya que se está dando una evacuación masiva. Según informes de última hora, hay una evacuación masiva de rusos en la frontera de ese país. También Zelensky está apuntando hacia otra región rusa. Vamos al detalle de lo que está pasando. Primero que nada, déjenme comentarles que hay una evacuación masiva. Ahora se agregan otros 115 mil personas donde dicen hay una zona peligrosa en las zonas fronterizas tras el avance de Ucrania la incursión ucraniana en la región según dicen habría estado generando riesgos para los civiles y evidentemente se tienen que movilizar el día de hoy el día de hoy jueves 22 de agosto en Manturbub el vicepresidente de esa zona habría informado que al menos 115.000 se han agregado a las zonas evacuadas debido a que son lugares de riesgo. Vamos a, los, a, la, a lo que es la, el mapa ¿no? de la frontera con Ucrania y Rusia. Aquí lo estamos viendo. Sobre todo desde esto, más o menos como de este punto a este punto es el que se estarían evacuando. Son zonas en las que se están dando incursiones ucranianas en esta zona. Y en esta zona estarían haciendo como una especie de herradura, de estrategia de herradura. Donde hacen esto. Aquí hay tropas rusas que han estado atacando a Ucrania. Entonces le han cortado el paso y los suministros a estas zonas con la idea de cerrar el paso, también con ataques hacia esta zona, hacia un aeródromo que ya comentamos en un video anterior, donde se habrían destruido al menos unos 30 aviones rusos, dejando el aeródromo inservible y toda esta zona con mucha menos potencia por aire. Esto, bueno, aparte de esto, se reporta un incendio en una instalación militar en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia después de que un, lo que están usando son enjambres de drones en esta zona, misiles y drones principalmente eso, que es lo que les ha estado funcionando. Mientras tanto, Moody, el presidente hindú, insta a realizar esfuerzos para dar un fin a la guerra de, entre Rusia y Ucrania tras conversaciones en Polonia, pero va rumbo a Ucrania. Y, y recuerden que hace poquito visitó a Moscú, visitó a Vladimir Putin, el primer ministro de la India, Nerendra Modi, el día de hoy jueves realiza un esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra en Ucrania y Rusia. Durante la visita a Polonia habría prometido el apoyo a su, de su país diciendo que ningún conflicto puede resolverse en el campo de batalla. Dice si apoyamos el diálogo y los esfuerzos diplomáticos para la restauración de la paz y la estabilidad. Tan pronto como sea posible, habría dicho Moody tras conversar con el ministro polaco Donald Tusk. Fíjense, muy interesante el movimiento que está haciendo la India porque podría ser un cambio de paradigmas. Xi Jinping no pudo, Biden evidentemente tampoco pudo y tampoco lo hizo Macron ni ningún otro político en su momento, pues el mismo Richard Sunak cuando era primer ministro tampoco lo logró. Al final de cuentas, el asunto es que esto se está complicando cada vez más y segura el mismo presidente de Polonia o el primer ministro dice que la India podría desempeñar una importante función para dar fin a la guerra. Podría ser un antes y un después. Lo que no hizo Xi Jinping, lo que no hizo Biden, lo que no hicieron otros políticos, tal vez Nerenda Moody. Este político que tal vez suena más ajeno a toda esta situación podría ser la diferencia que tiene o permanece con buenas relaciones con Rusia, pero también con buenas relaciones con Estados Unidos y también con buenas relaciones con la misma Ucrania. Creo que sería tal vez el punto un punto distinto. Erdogan lo intentó también de Turquía, pero Erdogan pues no no ni siquiera se acercó. No hay confianza de Rusia hacia Turquía y tampoco la hay tanto de Ucrania. El punto. Es que veremos qué pasa en esta visita, lo estaremos actualizando más adelante. Otro tema es que Vladimir Zelensky estaría apuntando hacia una incursión hacia otra localidad en Rusia. El presidente se habría reunido, el presidente ucraniano, con los comandantes de área de Sumi y aseguró que desde el inicio de la operación está buscando reducir al máximo los bombardeos para no afectar a la población civil rusa. El presidente Vladimir Zelensky dijo el día de hoy jueves 21 de agosto que había viajado a la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, donde ahorita se encuentran las fuerzas ucranianas llevando a cabo una importante ofensiva transfronteriza, y aseguró que había otra zona. Otra región que se suma, ya son 101, 102 por ahí, de poblaciones que están controladas por Ucrania dentro de Rusia. El ir ucraniano se habría reunido con el máximo comandante ucraniano, Oleksandr Siriskai. Durante esta visita a la región de Sumi, ya más de dos semanas después de la invasión o de la incursión que tiene Ucrania dentro de Rusia, se ha dado esta visita que aseguran pues sería importante para la moral de, los, de las tropas ucranianas. Lo que no se le ve es un movimiento de Vladimir Putin. No se ha acercado ni siquiera a la zona, que eso llama la atención. Las Fuerzas Armadas Ucranianas han informado de que solo el martes, o sea, este martes pasado, las tropas ya tenían bien efectuado 66 asaltos en la zona. El día de ayer se, se aseguró que ya se tenían 99 poblaciones y hoy se han sumado dos o tres poblaciones más, que podrían ser poco más de 100 según lo que reportan. Este es un golpe, tal vez simbólico por ahora. Para Ucrania, pero no deja de ser también muy importante a la hora de defender la zona, defender la región de Ucrania, porque se está convirtiendo esta zona, que es la zona que tiene ahorita controlada Ucrania, este pedazo, se está volviendo como una especie de cinturón, de zona de protección para esta zona, sobre todo para la capital ucraniana, que es donde últimamente había habido varias explosiones muy fuertes en esta zona de, de Ucrania, y de hecho, en una de esas, en una de esas explosiones, al día siguiente. Empezaron esta operación, pero esta operación tiene meses planificándose. Es algo que incluso los rusos 15 días antes ya lo sabían, pero se confiaron. Pensaron que esto no iba a suceder y pues se está llevando a cabo en estos momentos. Por otro lado, también reportarles que en Rusia intenta o está buscando eh, convencer a los rusos que acepten esta como nueva normalidad en la que se está viviendo. Claramente pareciera que se va a largo plazo. Rusia está tratando de darle información a sus propios ciudadanos a que acepten la presencia militar ucraniana en la región de Kursk como una nueva normalidad, según dice este informe. Hay reportes donde aseguran que el gobierno ruso, la administración presidencial rusa, han estado dándoles datos o señales a los medios independientes y a los medios oficiales a que, pues bueno, esta situación es inevitable. O como que diciendo, no es un error ni es que estemos débiles, sino era algo inevitable, algo que podía suceder en algún punto. Las fuerzas ucranianas lanzaron esta ofensiva el día 6 de agosto. Estamos ahorita 22 de agosto y no hay ni siquiera señales de una fuerza rusa que intente sacar a los ucranianos. Esto llama mucho la atención. Y entonces lo que es la imagen o la, la señal mediática que se está mandando es como que, ah, sí, o sea, es normal. O sea, es que, pues bueno, estamos en guerra y, aunque bueno, ni siquiera es una guerra oficial para Rusia pero digamos que están dando la señal como que sí eso es algo normal no no pasa nada ¿Le, le quieren quitar ese peso que tiene evidentemente los rusos pues este saben y entienden perfectamente de esta situación pero buscan minimizar la importancia que tiene Llevan para la tercera semana y acuérdense que ayer se dio un ataque masivo, un enjambre de, de drones hacia Moscú. Esto, pues yo creo que sí está encendiendo las alertas, las alarmas dentro del régimen ruso y veremos seguramente alguna reacción en un punto. Por lo menos es lo que todo mundo está esperando. El comandante ucraniano, uno de los comandantes ucranianos, ha reportado que esta semana los soldados rusos estaban siendo redirigidos para operaciones militares en curso. O sea, están tomando militares que estaban en Ucrania, en, en Ucrania pero también en otras zonas rusas como Kaliningrado y los han estado mandando o sea de algunos puntos en los que no había mucha acción en esta zona de Ucrania los están mandando hacia Rusia para proteger la zona de Kursk o sea están debilitando pues una zona en esta región y esto pues obviamente podría ser favorable en dado caso que Ucrania busque recuperar esta zona pronto pero eso pues ya lo dirá la historia mientras tanto Ucrania estaría cediendo hay un tema pues que tiene que ver con el tema financiero, pero que también es importante en este conflicto. Hay, hay un problema en el que los húngaros y otros países siguen recibiendo petróleo. Aquí Eslovaquia, por ejemplo, Hungría, siguen recibiendo petróleo a través de Ucrania, pero de Rusia. Pasan ductos sobre Ucrania, todavía a esta altura, y llegan a esta zona. Ucrania no ha querido destruir estos ductos, siguen funcionando, sigue llegando petróleo a esta zona y ahora mismo estaban a punto ya de detener todo esto. Eh, cosa curiosa, pero en pleno conflicto se logró que la empresa que está negociando para alcanzar una solución a largo plazo pueda recibir crudo de Lukoil de Rusia a través de Ucrania. Se llegó a ese acuerdo, a pesar del conflicto, a pesar de la guerra, a pesar de todo, pues se llegó a un acuerdo entre Ucrania, una empresa rusa y Europa. El Ministerio del Gabinete húngaro Gargeli Gulias habría dicho, habría confirmado esto. Dice: Hungría dijo que la refinería Mornirt está discutiendo esta solución alternativa para recibir crudo de Lukoil a través de Ucrania, pero que es petróleo ruso esto no va a suceder de manera inmediata esto está planificado para que los próximos meses ya empiece a abrirse otra vez ese suministro que ya ha estado cerrando se abriendo cerrándose, abriéndose. pero lo que quiere es que esté abierto ya indefinidamente por años O sea que ya no sea un tema de que se abre y se cierre ni nada de eso según se sabe dice ha conseguido suministros nada más a corto plazo la empresa ha estado negociando para alcanzar una solución a largo plazo y esto supuestamente ya está en puertas ya está Ucrania cediendo esta posibilidad y eso sería muy interesante para el futuro tanto de Rusia, de Ucrania y de Europa, ¿no? Mejor a negociar, mejor a buscar, pues, acuerdos. Y esto es una señal positiva, a pesar de tantas señales negativas, de repente es bueno tener señales eh, pues positivas en estos temas. Vámonos a otros asuntos también muy importantes en un momento más.